estoy listo, Kakaro. Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy les traigo el nuevo Super Barrel Road que sacaron hace poco, el día 11 para ser exactos. El día 11 de noviembre. ¿De qué se acaba el año? ¿Qué pedo con eso, Dios mío, pinche año se pasó en putiza, no mamen. Bueno, la cosa es que esto es el nuevo Super Battle Road de Artificial Life Forms. Entonces, no está tan complicado, Ya viene uno nuevo, viene un Extreme Super Battle Road próximamente. Hoy es miércoles. Hoy en la noche, bueno, en la madrugada para mí, pero en la noche va a haber mantenimiento. De igual manera. Y pues vuelvo a lo mismo. Me urge poder intercambiar mis personajes por monedas azul claro. Entonces, bueno, muchachos, los voy a dejar para que vean cómo pasé el Artificial Life Form. Claro, claro, claro. Y un centavo y Jonathan 6 horas. De liga, ¿cómo vas? Estoy. No, no, apenas voy a. Estoy en 20 y tantos. Estoy intentando llegar a 30 ahorita. Pero, ay, no sé, es que mi team es medio. ¿60? ¡Verga, güey! Muy bien, Ramírez. Digo, perdón por el. O sea, que esté jugando a Dokkan y no esté jugando a Snap, güey. Se me fue, o sea, se me fue el pedo, güey. O sea, agarré abrí stream, güey, y me valió pito la vida, güey. Pero Güey, el Snap está. Bueno, neta, sí me está gustando mucho. Lo único que son bien vergas. Bien vergas. No, o sea, ¿qué pedo con eso? Vamos a meter un pinche dragón. Esto, pues sí, algo así. Y esto acá. ¿Cuál dirías que hoy en día, ay, no puedes esquivar esos maps? Aunque junto 1-1 y turno 5 se rinden. ¡Oh! ¡Ay! ¡Míralo! O sea, a mí se me ha rendido. Hace rato se me rindió uno muy cagado porque tenía. O sea, tenía como 9-6-6, algo así. Pero el otro tenía 0-4-4, algo. No, así. Y así de puta, güey. Ya estoy casi lleno de cartas, güey. Bueno, a ver, voy a intentar esto. Y de pronto, se rinde yo. Oh, ok, qué pedo, güey. Y, güey, tenías opciones de ganarme, ¿sabes? Pero bueno, así pasa a veces. Sí, a este nene, a este nene. Y, de una vez, a este nene. Yo me meto 8, a mí no me da eso, Sancho, me miedo todos. A mí, es que, mira, yo tengo, ahorita, mi deck favorito es un deck que está compuesto por 6 cartas de costo 1 y 6 cartas que generan que esas cartas de costo 1 suban chingón, güey. ¿Sabes? O sea, Kazan. ¿Qué es? Kazan. Blue Marvel. Ironheart. Metí a Xavier. Ese de que bloqueé el campo me encanta. Metí a Spider Woman. Porque eso de que tiene 7 y le quita 2, bueno, 1 y 1 a 1 a cada uno. Y metí a. ¿Qué me está faltando? No me acuerdo. ¿Tienes Bioshock? No es Bioshock. Bioshock es otro juego, güey. Bishop. A Bishop, güey. Que va, o sea que con cada carta que subas, tucu. Este pendejo se sube de nivel, güey. A ese, güey. Son demasiados tics aquí, ¿no? Ya no tengo. Pero. Tengo opción aquí, no tengo opción de nada. Y tengo que meter esto acá. A ver, este güey, el físico también. Y vamos a meter otro gran grabar. Cualquier cosa. Y este güey, el toque. 3 son más agresivos, y más predecir. Snatchy con solo puño.
Fíjate que Hulk es una carta que, o sea, está muy buena, sí, porque, pues, o sea, es una carta que cuesta 12, güey, la metes en el último turno, cool, sí. Pero, como que, ¿sabes? O sea, como, tener esa carta en mi deck es como, como tengo a Hulk. No sé, o sea, me gusta más que sea una cuestión un poquito más, pues, más de pensarle, güey. No, o sea, como de pronto tener un chingo de cartas y meter al pinche dinosaurio este pendejo de, oh, sí, por todas las cartas que tengas en tu deck, diré, en tu mano tengo más poder, es como, ojo, la verga, güey, este güey es una bestia, güey. ¿Sabes? O sea, no sé. O sea, está chido meter a Hulk, pero, creo que hay mejores cartas que Hulk, honestamente. Yo una vez maté dos dinos, 17, una carta. ¿Neta? ¿Con cuál, güey? Una carta, güey. ¿Sabes cuál está padre? Hice un deck más o menos así como de cartas ongoing. Y metí a... ¿Cómo tienes este? ¿Colossus? No. ¿Cómo se llama el güey que hace que los ongoing dupliquen el ongoing? Ah, no tengo Magneto, güey. Magneto no lo tengo, güey. Fíjate nada más. ¿Es en serio? Estos son los últimos... What the fuck. Esto... Ok. Pues lo dejaría así. De acá. Ajá. Y... Este güey. Steel 3. ¿Magnate Steel 3? Mira, Steel 1, 2, 14, Steel 2, 45, y el encuentro desde ahí. Ah, de cuando vas subiendo en la madre esta verde, ¿no? Está chido, güey. Tiene que hay un chingo de cartas. Digo, obviamente entre... O sea, si compras con dinero y compras con oro, subes todo más y más y más y más, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, o sea... ¿Tengo el secreto? A ver, dímelo. Vamos, uno. ¡Yeah! Ya tengo video para YouTube. Secreto. ¡Qué idiota! La gente parece. Si metemos a este de contra ella. Todavía estoy en... Sí, todavía estoy. Este guay contesta. Todavía tengo Viz activo. Y que esquiva, papá. No se te arregle los jokes. Huevo, güey. Pero siempre es con cariño, güey. ¿Cómo la vez pasada que te dije mamón? Digo, no mames, mamón. Es como. Ay, no mames. Puro cariño. Compro misiones de pase, hicieron mejor dos niveles de cartas cuando completo subo lo que me gustan y más. Ya. Yo hago lo mismo, güey. Es como de, puedo subir una de 25. No, me voy a esperar a subir una de 200. A la verdad, güey. Vámonos. Ahí está. Nice. Artificial Lifeform. Easy peasy. Y así pasé el Artificial Lifeform. Buenísimo, ¿no? Wow. De verdad, qué maravilla total. Les digo, no está muy complicado, honestamente. Y pensé que iba a estar un poquito más perro, pero bueno. También ya tenemos unas unidades bien vergas en todos lados, entonces está chingón. Si ustedes ya lo pasaron, déjenlo en los comentarios, digan qué equipo usaron ustedes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Comenten, compartan, prenden la campanita para saber que Frank subió un nuevo video. Sigan tocaneando y... ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Adiós!